La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va visitar ahir la plaça de Sant Agustí, on va anunciar la finalització de les obres per convertir aquest espai en zona de vianants i la seva obertura al públic avui dimecres. Aquesta actuació ha consistit en la conversió en zona de vianants de l'espai comprès entre les dàrsenes d'autobusos de la EMT i la façana de l'Església de Sant Agustí. S'han anivellat les diferents cotes per crear un espai continu i accessible i s'ha introduït vegetació amb la col·locació de jardineres cedides per la Marina de València. Hoy hacemos la recepción y sinceramente creo que es una actuación muy positiva, ¿no?, para la ciudad. En primer lugar porque estamos recuperando más de 2.000 metros cuadrados de espacio público que antes estaban dedicados al vehículo privado. Quiero recordar que la plaza de San Agustín era en realidad una gran dársena de autobuses y hoy es un espacio peatonal donde ya vemos a personas pasar, disfrutar, sentarse en el banco y por lo tanto ya disfrutar de un gran espacio peatonal. En segundo lugar, es una actuación muy positiva porque pone en valor nuestro patrimonio histórico, como es la iglesia de San Agustín, que es además VIC y que por lo tanto no tenía mucho sentido que estuviese encajada, ¿no?, entre una gran avenida y una parada y una gran dársena de autobuses. Y por lo tanto, lo que tiene lógica y lo que tiene sentido para poner en valor nuestro patrimonio histórico es que su fachada linde con una gran plaza peatonal y que pueda, por lo tanto, visibilizarse y estar mejor integrada dentro del paisaje urbano de la ciudad de Valencia. Y en tercer lugar, es una actuación que además ha sido muy eficiente porque la inversión total que hemos hecho es de 64.000 euros. 64.000 euros que sale aproximadamente a menos de 30 euros el metro cuadrado que hemos recuperado. Por lo tanto, es una actuación muy económica que además a la vista está el buen resultado que finalmente hemos conseguido. ¿Cómo? Pues reciclando, incorporando mobiliario que estaba en desuso, por ejemplo el de la Marina, que nos ha permitido además encajarlo muy bien dentro de este espacio y por lo tanto pues recuperar espacio público de forma económica y además integrada dentro del paisaje urbano de la ciudad de Valencia. Y esto va enlazado en el proyecto de Valencia Ciudad de Plazas que venimos desarrollando desde el año 2017, que es convertir en espacios peatonales las grandes plazas de la ciudad, pero también las plazas de nuestros barrios. El projecte ha permès recuperar al voltant de 2.000 metres quadrats d'espai públic, que se sumen als de les actuacions emmarcades en València Ciutat de Places. El següent pas serà la realització d'un concurs d'idees per a la reurbanització definitiva que comprendrà l'Avinguda de l'Oest, la plaça de Sant Agustí i el carrer de Sant Vicent, fins a la plaça d'Espanya.